es el vino. El vino atrajo mi atención después de que muchas veces uno ha leído los versículos, como dicen los mexicanos, le cae a uno el 20. De repente posé mis ojos en la escritura y leí aquel verso donde dice que Jesús ya no iba a beber más del jugo de la uva hasta que nos encontráramos en el reino. Y entonces se vino a mi mente y dije yo, bueno, allá sembrarán también uvas. ¿Habrán vides en el cielo? Pues si hay caballos cuando regresa el Señor en Apocalipsis 19, no sería extraño que también hubieran vides, o las importarán de la tierra. ¿Cómo irá a ser aquel momento en el que el Señor está planeando beber con nosotros, que lo podemos interpretar como que nos va a dar una santa cena de recibimiento en el reino que Dios ha preparado para los que le aman? Y me quedé pensando en ese punto y dije, este es un vino celestial. Tenemos la promesa de un vino celestial que vamos a beber. Y entonces quise investigar más de ese vino celestial, porque el que cantamos en la canción es, ese es un vino espiritual. Recuérdese que el apóstol nos ha enseñado los tres niveles, que hay celestial, espiritual y terrenal, que también se ha comentado ampliamente en muchas ocasiones, los pastores, entonces es una forma de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero cuando nos ubicamos con el vino en la tierra, es peligroso el vino, porque dicen proverbios, que es como una serpiente. Fíjate, es como el enemigo de Eva en el huerto. Es como una serpiente que de pronto puede morderte, como la serpiente que sale de pronto de los lugares. Ya uno cuando va entrando en edad, cuando va a entrar a un lugar, mira primero bien. No sea que le salte alguna una cosa ahí y ya. No, todo está limpio y todo bien, ¿verdad? Pero uno dice, no habrá nada por aquí que se mueva, ¿verdad? Porque los enemigos salen de pronto, como que están al acecho. Y aquí la Biblia dice que el vino puede herirnos fuertemente. Mire, yo soy antivino. ¿Por qué? Pues me comprendo y le quiero comentar de que tuve malas experiencias en mi niñez con el vino. Mi abuelo tenía un cuadro que decía, el que a este mundo vino y no ha bebido vino, ¿a qué vino? Y él se echaba los vinos. Y mi papá también. Y entonces, bueno, todo iba muy bonito cuando era el primero o el segundo, pero después todo se ponía feíto. Y entonces, la generación, digamos los Ponce, el apóstol Germán y mi hermano Byron, que tal vez usted conoce, y yo, nos decidimos, no what is nice. Eso que vimos, no lo queremos. Ni en mi casa, ni con mis hijos, ni con mis nietos. Y se los cuento a mis hijos para que tengan cuidado, porque la serpiente muerde. Y uno no se da cuenta cuándo. Y ahí dice que uno se queda así como alocado, viendo alucinaciones. Uno pierde el sentido. Y pensando en esto de Eva, me di cuenta que el vino está íntimamente ligado con la mujer. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, mira, decile a las ancianas que no se hagan esclavas del vino. No le dijo a los ancianos, a las ancianas. La mujer como que está íntimamente ligado con eso, pero estoy hablando de lo espiritual. Y eso se refiere a la iglesia. La mujer, la iglesia, esa entidad espiritual que Dios está preparando. Fíjese, por ejemplo, cuando la iglesia es niña, se le puede aplicar este versículo de Zacarías. Dice el versículo, Señor, cuánta es tu gracia, cuánta tu hermosura. Dice, el mosto hará florecer a las doncellas.
Las jovencitas, fíjense cómo está ligado con la jovencita, la doncella, con el mosto. Por eso, hermano, si a tu hija le gusta danzar, la alabanza, apóyala. No seamos negligentes de que porque mucha gasolina, muy tardado, muy lejos, no las apoyamos. Porque es cuando la chica es doncella, cuando ella debe beber ese mosto, no es literal, sino que ahí es donde aprenden a mover sus piecitos así, de esa manera tan linda. Pero fíjese, sigamos con esto de las mujeres. Cuando la mujer madura y se vuelve esposa, también, fíjate cómo dice el Salmo, dice, tu mujer será como fecunda vid. Claro que esto le pasa solo a hombres como a ti y a mí, porque dice que esta es una bendición para los que temen a Jehová. No solo que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo y te defienda, sino que además tu mujer se convierte en una vid, en las partes más íntimas de la casa. Las partes más íntimas de la casa, pues es la recámara, el lecho. No la recámara de la escopeta donde se mete ese cartuchote, ¿verdad? Sino la recámara donde los amantes, los que se aman, los casados, llegan y tienen sus momentos de intimidad. No solo lo sexual, sino que cuando pues ella le dice a uno sus cositas de amor, véngase mi cachirulo. No, cachirulo no es, ¿verdad? Es colocho. Tiene las palabras que conoce la esposa y te lo dice desde la juventud. Por ejemplo, algunos les dicen flacos y ya están gordos. A otros peludos y ya. Es decir, porque esto comenzó desde que el amor inició con esos dulces aromas a embriagar y a enamorar a aquellos dos individuos. Llega a ser una mujer. Pero fíjate que me asombra que esto sea exclusivo para los cristianos. El que teme a Jehová es el que su esposa se le transforma. Porque que ella sea vid quiere decir que es dulce, ¿ah? Que te ataranta, que te hace feliz, ¿va? Lindo. Hijita, sea así. Recordate que tu marido es teme a Jehová. También una mujer debe dejarse, ¿va? Porque si no, no sucede esta transformación. Pero veníamos con la doncella. La doncella florece con el mosto. La mujer ya madura, ya casada, se transforma en una vid. Y ya en el amor, dice el Cantar de los Cantares, el perfume de tu aliento como manzana. Hermano, recordate que hay que lavarse los dientes, hermano. Sea apasionado y amoroso, pero también hay que cuidar ese punto. Mira qué lindo dice ella. Ah, mi amado, cuando me besa, a manzana me sabe. No a taco, sino a manzana. Mira, y tu paladar, tu sabor, como el mejor vino. Y fíjate, así como dice en Proverbios 23 de la serpiente, entra suavemente el vino, adormece, relaja, provoca una cierta forma de reposo. Te relaja el vino, que no debe ser el vino de ese de la serpiente que pica, sino que debe ser el vino espiritual mientras esperamos participar del celestial. La doncella está relacionada con el mosto, la mujer con la vid, y aún ya cuando la mujer madura y se vuelve una madre, sabe cómo manejar el vino. Sabe cómo enseñarle a su siguiente generación el vino. Y aquí está la mamá de Salomón diciéndole, Lamuel, las muchas mujeres no es para los reyes. El rey es el que sabe elegir una y la hace feliz, la cuelga. Hace que ella no tenga ojos para ningún hombre, ni Tarzán la despeina, sino que solo tú. Mira, no es para los reyes, Olemuel. No es para los reyes. Ah, pero aquí quité a las chicas. Beber vino no es para los reyes. Y nosotros somos reyes
y sacerdotes. No es para nosotros el vino de la serpiente, ni para los gobernantes, si tenemos privilegio, menos. Ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea. Mire el error que se puede cometer. Que beban y olviden lo que se ha decretado. Que beban y olviden el olvido. El vino hace olvidar. Por eso es bueno también en el amor, porque nos hace olvidar las cachetadas que nos dan los que nos aman. Es que hay cachetadas con amor y otras que son agresivas sin amor, pero hasta las con amor duelen. Entonces el vino hace que uno se olvide. Pero si bebemos del otro, del de la serpiente, entonces olvidamos lo decretado y se pervierten los derechos. Y una de las cosas que nosotros debemos de buscar, amados hermanos, es la justicia. Que nuestros actos y nuestro comportamiento se vean dirigidos por la justicia. Eso agrada a Dios cuando hacemos cosas justas, porque a veces la justicia va en contra también de lo que, de nuestros intereses. Entonces, fíjate, con esos versos yo veo una relación de la mujer con el vino, cómo la mujer va madurando, va floreciendo, se hace esposa y se hace madre y va floreciendo y madurando al lado del vino. Pero el vino tiene otra serie de características que son importantes. Comenzaría a las 6, hermanos. Justo a las 6. Pero como el apóstol Raúl se pasa los semáforos en rojo. No. Tengo la hora. Fíjate. Entonces, ubiquemos un poquito cómo está el vino. El vino de la tierra. Por aquí puse el verso que está en... fíjate, 1 Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. El vino tipifica entonces la copa, la sangre de Jesús que nos limpia. Ya nos limpió cuando nos convertimos, pero ahora esta copa nos va limpiando de nuestros tropezones, errores, la vida diaria, el caminar, el ir transitando por caminos en los que nunca hemos pasado y que nos dan pues ciertos problemas, no sabemos qué hacer, nos mancha. Entonces tenemos la sangre de Jesús como una especie de vino. Ese es un vino espiritual. El vino literal que lo puede usar la serpiente para atarantarte, reprendo. También en la oración, bajo la unción de la comunión, se convierte en la sangre que nos limpia y nos mantiene a cuentas con el Señor esperando su venida. Y Mateo 26:29 es el verso que les decía que me impactó. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el reino de mi Padre. Hay vino celestial, el vino espiritual que está tipificado en la Santa Cena. Y fíjate cómo dice la Escritura, avalando lo que platicábamos. No os embriaguéis con vino, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino lleva a clavos, sino que ser llenos del Espíritu. Quiere decir que el vino, espiritualmente hablando, no solo es la sangre de Cristo, sino que también tipifica al Espíritu Santo. Vino espiritual igual Espíritu Santo. Vino espiritual igual a la sangre de Cristo. De acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero también tiene una faceta mala. El vino y la mujer. Porque aquí lo que estamos hablando es la iglesia con respecto al vino. La iglesia que es limpiada con el vino de la Santa Cena. La iglesia que es ministrada y bendecida con el vino del Espíritu. La iglesia que es la mujer que va a beber vino en el reino. La mujer y el vino. Y hay una mujer en Apocalipsis 17 que conoce otro vino. En el verso 2
Dice que embriagó a los moradores de la tierra con el vino de su inmoralidad. Ese también es un vino espiritual, pero negativo. La inmoralidad nos embriaga, nos ataranta. No, la inmoralidad nos hace ver las cosas de diferente manera. Fíjense, lo inmoral que señala la Biblia, las cosas inmorales te atarantan. El que comete inmoralidades ya no está pensando correctamente, porque un vino, el vino babilónico, que también Babilonia es una mujer, es una potestad femenina. ¿Cómo embriagó a las naciones? ¿Cómo embriagó a los reyes de la tierra? Con su inmoralidad. Entonces, hijitos, nosotros no debemos participar en la inmoralidad. Nos ataranta. Primero es una cosita, después es otra cosita, después otra. Y cuando uno siente, está en la iniquidad. La inmoralidad no solo mancha nuestras vestiduras, sino que es una de las trampas, es uno de los engaños que hacen los malos contra el hombre. Apocalipsis 17, que es, dice que eso utilizó Babilonia contra los moradores de la tierra y contra los reyes de la tierra. Pero nosotros renunciamos en el nombre de Jesús. Esa copa no la beberemos. Y aparece Dios también con una copa de vino que les ofrece a aquellos que permitan que la marca de la bestia, el 666, les sea colocada. Toda esa gente que adora a la bestia en Apocalipsis, dice en el verso 9, Apocalipsis 14, los que recibieron la marca en su frente o en su mano, también beberán del vino del furor de Dios. Hay un vino de ira que también hace pensar diferente a las personas y hace que cometan errores y les venga el mal. Hay vino también espiritual, entonces negativo, como la inmoralidad y también como este juicio que hace Dios contra otras personas que les va mal. Y también hay un vino escatológico, hay una copa escatológica que la menciona el profeta Zacarías, donde dice: yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos alrededor. Ay, qué formidable, cuántas cosas del vino, cómo se va manifestando el vino y le va haciendo a la humanidad bien o mal. Y la humanidad también se ve como una dama, pero principalmente a la iglesia. Nosotros debemos procurar que nuestras libertades no nos lleven a libertinaje, que entendamos que hay cosas que le pueden hacer mucho daño a nuestra vida y a nuestra vida espiritual. Aquellas hermanitas y hermanitos que sirvieron desde el principio de la iglesia, sirvieron a Dios con devoción y estuvieron en problemas con el vino. El vino también literal tiene su parte positiva. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que como no hay Pepto-Bismol, porque vos fuiste el que descubriste las maravillas del Pepto-Bismol, pero Timoteo le dijo, todavía no lo han descubierto, Timoteo, así que mezcla el vino con un poco de agua y tómatelo. Era digestivo, tampoco había Alka-Seltzer. Entonces, ni sal, nada de eso. Entonces vemos que el vino tenía una faceta medicinal. ¿Te acordás de la parábola del samaritano? Con vino y aceite lo ungieron. El vino también se usaba en las heridas. Tiene su parte positiva. Mira, como todo, tiene su parte positiva, pero también tiene su peligro. Sin embargo, este más, porque lo representa la Biblia como la serpiente, como que en los colmillos de la serpiente hay un veneno, lo representa también como Babilonia.
y nos pone en graves problemas. Yo creo que a la marca en la frente o en la mano, sí, no llegaremos, pero nosotros debemos de procurar estar en el lado positivo. Nosotros no debemos buscar, según Efesios 5:18, el vino de la tierra, porque embriaga. Mira, nadie sabe cuándo se embriaga, ¿verdad? Porque recordate que lo que dicen los que beben vino es una, no es ninguna, ¿verdad? Una a la vez, qué bueno. Bueno, tiene esos dichos de borracho, ¿verdad? Una al día, qué alegría, pero lo que... Es que así se empieza. Uno al mes, qué bueno es. Una vez a la semana le sigue dando a uno gana, pero ya de repente se vuelve una cada rato y así se arruina el aparato. Es un peligro, hijitos. Y pero entonces fíjate lo que nos dice el Señor. Pero hay un cierto placer en el vino. No lo busques en el vino de la tierra, sino más bien ser llenos del Espíritu. Quiere decir, hermanos, que no venimos a la iglesia solo para ocupar un lugar, sino que cada vez que venimos es una oportunidad para ser llenos del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Y eso es lo que debemos de buscar: el gozo que provoca el Espíritu, la seguridad que provoca el Espíritu, la valentía que nos da el Espíritu. Porque esa es una de las cosas que recuerdan la mayoría. Que cuando no eran cristianos y se tomaban un par de tequilazos, ¡ja!, se ponían valientes, man. Eran capaces hasta de saltar sobre la mesa y bailar un zapateado ahí, no les daba vergüenza. Se volvían el alma de la fiesta, eran valientes, man. Hasta se hacían así como que tuvieran 45. Como que fuera aquellas loterías donde dicen, el valiente, el borracho, el soldado, lotería, la lloró. Los soldados deben mantenerse. Sin vino. Velando. En sobriedad. Y el atarantamiento que podemos pedirle a Dios. Porque si de repente necesita uno así como delicia, es en el Espíritu, es buscando la llenura del Espíritu. No perdas su oportunidad. Cuando hay que danzar, se danza. Ya, a mí un hermano me dijo, hermano, pero usted va que solo danza así. Vieras en mi mente, le dije. Oh. En mi mente hasta así hago, mira. Pero vos tenés los camotes nuevos. Vos sí podrías hacer. Dando vueltas sin parar. O inventátelos, pues. Fíjate que David fue el hombre que estaba bien seguro y definido de sí mismo. Y no le pensó, no le importó que solo las mujeres danzaran. Él fue el primero que dijo, aquí danzamos los hombres también. Y pasó, y yo me imagino que pasó pues con pasos de machito. No se le caía la mano para ningún lado, sino que bien. Y dice la Biblia que su característica es que David danzaba con toda su fuerza. Y yo me imagino que él lo vio en el cielo cuando llegó y vio el tabernáculo que iba a ser los planos del templo de Salomón. Ha de haber visto a los ángeles danzando. Y dijo, ¿y los humanos por qué no? Son las mujeres. Y bueno, eso no lo he leído en la Biblia, pero según la película David. Es que dan ganas a uno de ver también. Ahí cuando sale David danzando, todos se quedan. ¿Ah? ¿El rey?
Un hombre. Ni a la mujer le gustó. Entonces, fíjate, si uno no busca esto, entonces el culto se vuelve, pues ya controlado. Ya, ya sabemos, ahorita vienen los dones, ahorita van a profetizar, recogen la ofrenda. Ya, el que está así, a la hora de la ofrenda, le dan ganas de ir al baño. Me hago el loco. Pues viene la prédica, que se apure, ya nos vamos. Se vuelve una cosa, el culto se le pierde el sabor de cielo que Dios quiere darnos. Y que estemos nosotros todos hoy aquí, quiere decir que le hemos encontrado el sabor a cielo. Que hemos encontrado algo en que es tan difícil de explicar lo que se ha encontrado en el culto, y que tenemos que llegar, algo nos impulsa a sacar los mejores trajecitos, a echarle gas al carro, a caminar. ¿Sabes? Fíjate, el hermano Osmar, 10 horas. ¡Wow! Bueno, ese porque es patojo, es chavo. 10 horas son para él como... 10 horas tendría que dormir yo unas 18 después de eso para recuperar ese... O como les pasa a los que me dan jalón, me les duermo. Ahora, hermanos, estaba yo leyendo esto y analizando. Dije, no, la novia debe aprender a beber vino. Cuando yo era un muchacho, mi papá me quiso enseñar. Ya le dije que le gustaba. Y él me dijo, te voy a enseñar. Y yo, pues, como era bien sujeto, yo, como dijo el hermano, yo era de los obedientes. Ah, bueno, todavía soy, ¿verdad? Pero él era obediente a mi papá. Muy bien, papá. Pero yo no podía aprender. Yo me echaba los tamarindazos y hasta que... sáquenlo en camilla. Y gracias a Dios eso no se me quitó. Solo que ahora ya no el vino que provoca disolución, sino que hay que aprender a beber ese vino del Espíritu para mantenernos en ese gozo. Porque el gozo tiene una transformación espiritual que nosotros no nos damos cuenta. El gozo se vuelve fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si uno sale con gozo de la iglesia y se empiezan a venir los clavos, y uno dice, qué talluyo estoy porque he aguantado. Ni me despeinan esos problemas. Pero no es por tu fuerza, sino que es que el gozo. Imagínate si nos ponemos a pensar ya, nos ponemos a pensar en un momento de nuestra vida cristiana, que entonces que el culto comienza después del gozo. El culto comienza cuando comienza. Y debemos participar de todo. Aquí está las ancianas esclavas del vino. Entonces me puse a leer un poquito más del vino, porque el vino reposa. El vino, cuando destripan la uva y se vuelve el jugo. Es mosto, es el jugo de uva, sabroso, ese no embriaga, no ha sido fermentado. Para que se convierta en vino, hay que ponerlo a reposar para que se fermente. Y entonces dicen los expertos en eso, ¿va? Porque pues uno, ¿a qué horas, va? ¿Verdad? Como me dijo un hermano una vez, platicando un hermano allá de Los Ángeles, me dijo que bebiéramos una copa de vino. Y yo le dije, ¿y vos por qué bebes vino? ¿Verdad? ¿Vos sos francés, europeo? No, me dijo, no soy francés ni de manteca, ¿va? Yo soy de Guatemala. O sea, pero tal vez sos de Guatemala, pero naciste en la High Life, ¿verdad? En la Cañada, en algún lugar así. No, me dijo, yo, allá por donde usted, me dijo, a la par de la Lemon City, cerca de la iglesia del apóstol Sergio, allá en la zona 5. Cerca de la limonada. Y entonces, ¿por qué no estás tomando vino? Vos debes tomar limonada, ¿verdad?
El asunto con esto es que no es al principio, sino que, bueno, yo lo aprendí del apóstol Sergio una vez que me explicó un caso, otro, y me dijo, ¿sabes cómo es esto, Luis? Es como que alguien agarra hilo dental y te empieza a dar las vueltas en tus piecitos. Si son solo dos o tres vueltas y pateas, te zafás. Pero si ya te dan 50 vueltas con el hilito, te atraparon. Estás en la trampa. Entonces el vino solo lo debemos de conocer porque no me va a decir salud, va, sino que a mí no me diga salud, sino que dígame delicia. Fíjese lo que se hace con el vino. El vino, cuando se exprime la uva, se pone a reposar en barriles de roble. Fíjese, es la mejor madera. Pero no le estoy queriendo dar ganas del vino, aunque tenga sed, agüita es esencial. Sino que para entender lo que nos está diciendo Dios al decirnos que lo que debemos de desear es el Espíritu de Dios. Entonces imaginan ustedes aquella barrica, un barril de roble, que es una madera fuerte, importante, tremendo, y tremenda, la llenan de mosto y la ponen a reposar. Y cuando se queda reposando ya un tiempo, se empieza a fermentar el vino y produce reacciones químicas impresionantes. Porque el roble empieza o saca elementos que al unirse con el vino producen otros nuevos elementos que hacen que el vino mute, evolucione, que se produzca una mutación en el vino, empieza a ser de un olor, un aroma, una fragancia. En la fermentación surge el olor y toma cuerpo, ya lo que ellos dicen y lo que saben del vino, los expertos. Pero a mí lo que me asombró es que esto es una figura tremenda. El barril de roble somos las congregaciones. Porque la Biblia dice en Isaías que nosotros somos robles de justicia. Somos plantío del Señor. Somos vistos como ese roble que cuando viene el Espíritu Santo a nuestras congregaciones, reposa en el ambiente, reposa sobre nosotros, y cuando el Espíritu Santo hace contacto con nuestra humanidad, nos empieza a cambiar, nos empieza a transformar. No somos cambiados por nuestra voluntad. Yo así le digo, Señor, por favor, hace tu obra en mí, porque me cuesta decirle que no a un hamburgués. Imagínate esa voluntad, pues. A un taco menos, no le puedo decir. Bueno, los tacos son sagrados. ¿Y el tamal? Y ya mi entendimiento me dice, no, ¿cómo haces eso? Si ya de nombre dice, tamal. Pero cuando uno no quiere entender, vamos a decir. El sabor gana, como dice carita mata casaca, ¿eh? Taquito mata dieta. Entonces fíjate, el Espíritu Santo, Dios mismo, se empieza a hacer parte de nosotros, que somos el barril de roble. Al tener contacto con el Espíritu no nos podemos quedar igual. Y empezamos a ser transformados a la manera de Gibor de Dios, Giborín de Dios. Nos volvemos valientes en Cristo, nos volvemos poderosos, nos dan espada de la palabra, nos ponen como soldados, nos hacen unos Giborín. Que es lo opuesto, lo negativo, es lo que quisieron e hicieron los ángeles en Génesis 6. Cuando bajaron, tomaron a mujeres y de la relación surgieron Giborín, que tenían características angélicas y humanas.
Pero era una mutación, era una raza híbrida que Dios desechó por ser una mezcla de razas. Lo que hace Dios con nosotros no es eso, sino que Él mismo se posa en nosotros. Él mismo se posa en el barril de roble de nuestras congregaciones y empieza a hacer su obra maravillosa, a darnos características tremendas. Los tres reposos del vino nos hace gibor. Y de esta madera de roble, que es tan apetecible para esta actividad del vino, me gustó mucho de que resiste a la humedad. Porque eso quiere decir que mientras ya nos convertimos, pero no estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, debemos navegar sobre la humanidad que tipifica el mundo. Debemos ir sobre el mundo y sus pasiones y sus tentaciones. Debemos procurar navegar, pero no lo podemos lograr a menos que empecemos a mutar con el reposo del vino. Que repose el Espíritu Santo en nuestras congregaciones. ¿A dónde vamos? Mira, Dios no nos necesita, tiene más. Recordate lo que le dijo al profeta: tengo 7,000, no nos necesita. Nosotros somos lo que los necesitamos. Hagámonos parte de nuestras congregaciones. No estemos entre me vengo aquí, me voy allá. ¿Qué hago? Toma tu decisión y quédate y fluí. Y sé como ese barril de roble. Sé parte de un barril de roble donde repose culto con culto el Espíritu. Hasta que se empiece a ver la mutación espiritual que Dios te da. No tomes como que la iglesia es el club social que estás buscando, el que te guste. Ninguna te va a gustar, porque en todas te van a decir que hagas cosas que no gusta. En todos lados te van a decir que tenés actitudes que no son correctas, porque la iglesia es para corregir, para enseñar. Pero claro, va como Latin people, es orgulloso, es creído. Uno llega a la iglesia ya pensando que dichoso el apóstol Raúl que vine, va. Me tiene a mí, va. No. Si no es uno, mandan a otro. Y también nosotros como pastores debemos entender eso. Claro, no, yo quiero que se queden mis ovejas, que se queden conmigo. Yo hasta les hago. Oye, yo no quiero que nadie se vaya. Pero entiendo que no es una decisión mía. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender qué estamos haciendo. Somos la novia. Somos la novia, la esposa de Cristo, que debemos dejar que el vino repose sobre nosotros, porque nos va a hacer un bien. Fíjate eso, qué importante. Nosotros como ministros, porque sé que hay un montón de pastores ahí, y nosotros también. Porque el Señor me hablaba de Ana. Fíjate que Ana está en así, tirada ahí, balbuceando. Y cuando Elí, que era sumo sacerdote, la observa, la confunde con que está ebria. Digiere tu vino. Me gusta esa versión antigua. Digiere tu vino. Le dijo borracha, pero con escuela. Corcholata, la corcholata. Porque andas tirada ahí de bar en bar. Y ella reacciona porque está sobria y le dice: no, señor. Mira la respuesta que se le da al ministro, hombre. Usted no le dijo, usted no tiene discernimiento, ¿va? Usted de profeta no tiene nada. Se burla de mis lágrimas. No. Le dijo: señor, no. No. Estoy derramando mi alma. Cuando uno derrama su alma delante del Señor, parece bolígrafo, o sea, borracho, es que bolígrafo es en chapimba, perdone, parece borracho.
llora solo y gime solo y puede confundir a todos. Sin embargo, mira cómo está esta mujer que se levanta, le dice eso al profeta, al sacerdote. El sacerdote ora por ella y cuando regresa, regresa danzando. Mi corazón se regocija en el Señor. Y ya con una subarreguita de 4 o 5 meses. Esta no, esta es como de 15 años. Feliz porque lo que ella quería, ser madre, se lo concedieron. ¿Y cómo se lo concedieron? Derramando su alma. Derramando su alma como que el alma fuera líquida, como que el alma fuera vivo. No nos embriaguemos con vino porque causa disolución, sino que seamos llenos del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Dejemos que repose el Espíritu Santo. No se puede cambiar mucho por la fuerza de voluntad. Una que otra cosita. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos muta, nos cambia, nos hace gibor. Mira, cuando uno no es gibor, le dicen: hermanos, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios? Amén. Ni lo despeino, ni el pastor. ¿Qué dijiste? ¿Ah? Que amén. Como que hablan para adentro. No, si es que la voz, el poder es que surge, rompe dimensiones, barreras, ambientes. Bienaventurado el pueblo que sabe dar gritos. Fíjate, que sabe, es decir, aprendió. Aprendió que no es una tontería gritar, sino bienaventurado el pueblo que sabe dar gritos de júbilo. Échese su grito de júbilo, ¿sí? Para el Señor. ¿Sí? Casi que me despeina. Pero por eso le digo. O imagínense, un grito de guerra. ¡Ay! Hasta las mujeres, ¿no? Porque que las mujeres son unas guerreras tremendas. Mira. Así como, mira. Por eso no hay que enojar uno a su mujer. Mantenerlas en reposo. Mira, yo para gritar me costaba. Inhibido uno. Y yo digo, algún maestro o alguien que yo quise decir alguna vez una cosa así, me coscorroneó, me regañó. Cállate vos, que qué feo, cantás qué feo. Y yo no quise nunca cantar. Bueno, no me salía bien, ¿verdad? Pero creo que se puede aprender, ¿va? Hermano Luis, dirija yo. Va, pero entonces fíjese. Pero por ejemplo, yo oigo que hay unos que le dicen, grite, ay, 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 se va. Y no son cristianos. Y pegan unos gritos por cosas. ¿Ah? Como aquel que vio pasar una señorita y ay, 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 le dijo, véngase aquí, les dicen una grosería. Y nosotros como cristianos, hermano, no agarramos el rollo que somos guerreros, somos gibor, porque el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Es el vino que se está fermentando en nuestras vidas. Cuando digas un amén, un gloria a Dios, o cuando des un aplauso, que sea digno del Señor. Mira los del libro de los Hechos que le dieron un aplauso a la famosa Diana de los Efesios. 2 horas de aplauso. Y de plano era un griterío si no podía hablar Pablo. Y grande es Diana de los Efesios, 2 horas. Y uno aquí le dice, hermanos, y eso, amén. Démosle un aplauso al Señor.
Usted uno pidió, uno le doy. Hombre, sé generoso con las ofrendas, con los aplausos. Y yo pienso que los aplausos al Señor, porque yo antes le aplaudía a otro. No al Real Madrid, ni al Barcelona. Pero yo le aplaudía al glorioso Club Social y Deportivo Municipal de Guatemala. ¿Va? Ya el Barça ya es desde el siglo XXI. Pero mira, yo creo que cuando uno le aplaude a Dios, debe ser hasta que le duelan las manos, digo yo. O cuando le decimos a Dios cosas. Si es que estamos llenos del Espíritu, llenos de ese vino que nos hace ser audaces en lo que hacemos, que nos quita lo introvertido. Entonces, puro Mickey Mouse. Mouse porque ya siente que sale y lo machuca a alguien. Sino que dale lugar a tu sentir. Porque poderoso es al que adoramos. Poderoso es al que alabamos. Gloria a su nombre. Nos faltó 1:57:36. Pero ya vamos dentro. ¿Cuántos le pueden dar un grito de guerra, Señor? Yo digo que así sí se ataranta el diablo. Ahora fíjate, el vino, cuando ya se fermentó el tiempo necesario en el barril de roble, lo pasan a la botella. También en la botella debe reposar otro tiempo. En el barril, mientras esté en el barril de roble, puede respirar, busca cómo respirar, cómo viene el ruah del espíritu por los poros microscópicos del roble. Busca el oxígeno para oxidarse y mutarse. Pero cuando esté en la botella, ya no le entra nada. Queda hermética, mente cerrada. Y ahí reposa el vino otro tiempo. Y eso le da otras características. Porque el vidrio se saca de la arena. Cuando se funde la arena a un calor bastante alto, se funde la arena y surge el vidrio. Y la arena es tipo del desierto. Y el desierto nos habla de los momentos difíciles que el cristiano vive. De aquel viejo error de muchos cristianos que cuando vienen a la iglesia piensan que ya llegaron al paraíso. Porque así les dijeron, va, hermano, acepte a Cristo y va a ser sanado, va a ser prosperado, le va a caer bien, sus enemigos van a caer a sus pies. Y es cierto, pero eso se tarda un tiempo. Y el otro dice, acepto a Cristo y quiere que mañana hasta la suegra lo quiera. Después de que la ha despreciado como 10 años, va. El desierto es un proceso doloroso, pero maravilloso. Saca lo mejor de nosotros. Tenerlo todo nos hace daño, nos vuelve pirurris, nos vuelve caprichosos, chillones, llorones, malcriados. Nos acomoda. Y ese es uno de nuestros enemigos en Estados Unidos. Dios mío, estaba viendo la hora, la aguja de los segundos, faltaba mucho. Fíjate, pero ya voy a terminar ahorita. La botella de vidrio entonces tipifica el desierto. ¿Dónde reposa con nosotros el Espíritu cuando estamos en la botella? Estamos en el desierto sufriendo cosas. Me duele el trabajo de muchas maneras, pero
Dicen los que hacen esto del vino, dicen que el tiempo que el vino está en la botella le da figura, elegancia y rango. Hermano, el que no aguanta en el desierto no puede ser teniente en Canaán. El desierto es el que nos da la elegancia de sufrir con la esperanza de que nuestro Dios nos va a salvar de alguna manera, ¿verdad? Así como le gusta a nuestro Dios en el último momento. Ya cuando todos creen que, cuando todos piensan que ya no hay esperanza, viene el Espíritu de Dios y nos rescata en nuestras situaciones del desierto. Y eso nos da elegancia. Porque uno pierde la elegancia cuando se pone angustiado y nervioso. Digamos en el mundo, el sobrio que mira el mal y se angustia, el ebrio mira el mal y dice, nah, que aquí estoy yo, ¿cuántos son? Pónganse en fila. Ese toque del vino, del espíritu, nos hace ser valerosos en situaciones. Que la esposa le dice a uno, mira, me voy a ir. Usted no se va de aquí, la agarras de la cintura así, pero que sienta la verdad. Porque para algo tienen las damas la cintura, ¿va? Para que su esposo pose sus manos ahí. Sí, quiero aquí, ¿no? Que sienta el bíceps. No, es que en ese problema mejor salgo huyendo. Aquí se queda, que aquí la defiendo yo, póngase bajo mi sombra, que aquí primero a mí me caen los plomazos. Yo pongo el pecho por usted. Y ella dice, en su sombra me he sentado, ahí escuché su voz. Hermano, las mujeres se emocionan cuando te ven valiente. Pero cuando le decís, anda vos, mija. Entonces, hermano, ¿dónde reposa? En la botella. Y, mira, de la botella a la copa. Ahí es donde reposa menos tiempo, porque ya solo el que se la va a beber la hace así. Pero la copa se sirve. Nosotros somos la copa. La copa se sirve con el vino, porque el vino le da apetito. Es una de las cosas que hace, ¿verdad? Da apetito. Y cuando nosotros como copa nos ponemos así delante de nuestro Padre y le mostramos el vino, le damos apetito para que se cumpla el verso que dice, venga mi amado a su huerto y coma y beba de su dulce fruto. Nos volvemos la bebida de nuestro Dios. Y dicen los estudiosos que en la copa es cuando se le siente el buque. No sé si así se pronuncia bien, pero así se los he oído algunos franceses, ¿era? El buque. Yo, la verdad, que a mí el buque que me gusta es el de los frijoles negros, ¿no? Como la noche. Pero entiendo que hay otros buques. El buque se puede entender, el que ya tiene la copa donde el vino ha reposado. El buque es el sabor. Pero también buque, eso lo saben bien las damas, ¿verdad? El buque se le llama al ramo de flores que lleva la novia cuando va al altar. Quiere decir que el Espíritu Santo, reposando en el barril de roble, reposando en la botella, nos lleva a estar llenos en la copa para presentarnos a nuestro Dios y estar listos con el buqué de la novia, la que se va a casar. Cierra tus ojitos. Un momentito más. Mira, no te distraigas ahorita, porque es el sello de la palabra. Mientras los que tienen que ministrar, los que tienen cosas que hacer, déjalos. Pero tú sos
el barril, la botella, la copa. Aleluya. La que debe mucha permitir. Por favor, que el vino pon melodía ya. Que repose sobre ti y que fluya suavemente, que fluya y te llene de alegría, de gozo. Gracias, Señor. Así con tus ojitos cerrados. Si Aleluya. Te quieres poner de pie o sentadito, como estés cómodo, solo dile: Señor, Aleluya, Aleluya. Espíritu Santo, Aleluya. Dame el buque, cámbiame, hazme poderoso en el desierto, dame fuerzas de flaqueza, Padre, en el nombre de Jesús. Por la autoridad apostólica que me has dado, por cuanto estoy bajo autoridad, yo sello esta palabra en el corazón de mis consiervos. Sello esta palabra, Señor, en los que te sirven, en tu pueblo, en los hijos, Señor, en nuestras hijas, en aquellos que vienen tras nosotros, siguiendo estos gloriosos pasos, y aún los que están en casa y nos anhelan, y de los que te has desprendido para estar esta noche. Yo, en el nombre de Jesús, en este evento de la espada del reposo, sello en tu corazón esta palabra para que seamos todos llenos del Espíritu. Cierra tus ojitos y dile: recibo, Señor, en el nombre de Jesús, recibo de ti tu fuerza, tu gozo, tu espíritu, como vino, lo recibimos en el nombre de Cristo. Cierra tus ojitos. Eres valiente, eres poderoso. Eres un cor, un hombre de guerra, una mujer de guerra.